it to make up. Where is my end of last day without that I will be love? I will get you the sample with a shotgun on my back. Not better with a dollar just for my talking to spend. I told them Vale, ahora sí. Bueno, chicos, pues empezamos la retransmisión. Estamos aquí con nuestros compañeros de cabina, Alex Fernández y Esteban Maurer. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Qué ganas de que empiece esto. Y nada, preparados para ver un gran espectáculo aquí en Nürburgring. Bueno, pues ya tenemos aquí en esta segunda ronda en Nürburgring, efectivamente, como bien ha comentado Alex Fernández. Tenemos estos Porsche 911 del año 93, mítico Porsche, y es un circuito también mítico, si no recuerdo mal, es alemán. Sí, ahí tenemos la banderita alemana, Nürburgring. Y nada, ¿qué datos nos trae de este circuito, Esteban? Bueno, pues es un circuito, como decías, alemán, con 8 curvas. Un circuito urbano bastante técnico, a pesar de que sea corto, digamos. Es un circuito de una escasa longitud de 2,3 kilómetros. Y bueno, es un circuito clásico en el campeonato de la DTM. Y a mí realmente me gusta tal como está. Sí que es verdad que los DTM de modernos se meten aquí en este circuito tan pequeño. No sé por qué estará metido en el calendario, pero así es. Bueno, al final es un circuito bastante ancho, permite un poco más batalla que no quizás en otros circuitos urbanos. Sí que se hace un poco corto por la potencia de los DTM, pero sí que es verdad que tiene una anchura bastante considerable todo lo que es el recorrido. Sí, es bastante emocionante este circuito. Bueno, he puesto los overlays que se me había olvidado. Vamos a, bueno, un saludo también para Pache, que nos escribe por el canal de por el chat de YouTube, recluta patoso, también cigarritos ya por la pole. Qué tiempo, que hoy vengo con el machete entre los dientes, no, comenta Ignacio Negro. Bueno, nada, lo que siempre nos comenta Ignacio es que lo que intenta es no, que no le doble, y llegar sano y salvo a terminar las carreras, que seguramente si termina ya puntúas, porque aquí me parece que llegan a puntuar hasta los 20 primeros, o sea que teniendo dos carreritas interesantes y divertidas, y bueno, y finalizando ambas, va a obtener puntos. Bueno, recordar que ya estamos en la segunda ronda de esta Fanny Cup, formato de campeonato esta Fanny Cup, donde siempre tenemos dos, tres mangas, dependiendo de la categoría y dependiendo de las pistas, y nada, es un formato lo más divertido posible, con parrilla invertida de los 10 primeros en esa segunda carrera. Tenemos 20 minutos, una primera carrera de 20 minutos y una segunda carrera de 30 minutos con la parrilla invertida de los 10 primeros, lo cual hace que sea todo más interesante. Y bueno, y en este circuito tan peculiar, es verdad que es de los pocos circuitos urbanos que hay en Railroad, y bastante corto. Vamos a ver en esa segunda manga de 30 minutos cómo gestionan los neumáticos los pilotos, a ver si hay algún doblado, a ver qué nos depara todo esto. De momento tenemos a Enol Luis con un tiempazo, me parece que es un piloto que se acaba de añadir a esta Fanny Cup, y tiene 57.6. 58.1 para Simón O'Mill. Luis Pichotto ahí con el 58.6 también, 58.8 también Diurka, 58
tenemos a Tony Santa Clara, Gian Claudio Croce y a Miguel Bedoya. Y luego, bueno, luego en 59 tenemos pues bastantes pilotos. De momento estamos en la sesión de práctica. Estoy viendo también que ha entrado Héctor García, un piloto que voy a tener en cuenta en cualquier campeonato de los Porsche. Yo creo que es su coche favorito y no se pierde una con estos Porsche. Sí, la verdad es un coche muy divertido de llevar, que permite mucho jugueteo con la dirección y con la suspensión. Tiene su balanceo particular. Sí, tiene la peculiaridad de los coches antiguos, ¿no? Suspensión blanda, poca frenada, mucha inercia, no tuerce una mierda. Tiene todos los componentes que podría tener los coches antiguos. Y no sé, a mí me recuerda un poco también a la conducción de los DTM del 92 o incluso más extremo todavía a los NSU, con más. Alguien decía por ahí que son unos NSU vitaminados con más potencia, porque la verdad es que los NSU siempre se arranan bastante. Pero bueno, un coche, un Porsche muy divertido. Yo creo que deberían de probarlo todos los pilotos, porque al final lo que se busca en un simulador es tener diferentes categorías, diferentes comportamientos de coche, que haya diferencia entre una categoría y otra, ¿no? Y así yo creo que es más divertido para todos. A mí me recuerda a la Supercopa Porsche de iRacing. Mola, monomarca. Y todos con el mismo coche, diferentes kits y ya está. Bueno, pues tenemos este campeonato. Me parece que los neumáticos están al por dos, porque tiene poco desgaste al no tener mucha excesiva potencia y no ser unos coches muy pesados ni nada. Tiene poco desgaste de neumáticos. Optamos por ese por dos, ese multiplicador que nos permite el simulador Race Room. Y bueno, en la primera manga sí que es verdad que en 20 minutos va a ser un poco al sprint, pero en la segunda manga tendrán que gestionar un poquito mejor los pilotos esas gomas, para que no se calienten demasiado, para que no tengan tanta degradación y llegar sin tener que pasar por boxes. Así es un neumático que desgasta poco, entonces en cuanto le pones el multiplicador, pues le tienes que llevar el coche con más cuidado para no acabar en las lonas a final de carrera. Sí, la verdad es que está muy ajustado el desgaste de gomas, y ya os digo que en la primera de esos 20 minutos apenas se aprecia, pero en la segunda bastante ajustado. Iremos viendo a lo largo del campeonato, dependiendo del circuito, dependiendo de la trazada, es decir, de los circuitos que vayamos pasando, los diferentes desgastes. Recordar también que tiene una peculiaridad esta Fanny Cup con los Porsche. Se han cogido las carreras que tiene el simulador Race Room, las pistas que tiene este simulador, que estaban en el calendario oficial del campeonato de este año con este Porsche. Y bueno, las seis pistas que disponemos aquí en Race Room son las que componen el calendario de esta Fanny Cup con estos Porsche del 93. Sí, quería comentar también, se me ha pasado, sobre el desgaste neumático, me parece que era, pero al final se me ha ido el santo al cielo. Bueno, pues tenemos por aquí Recluta Patoso, que nos comenta: si hoy no me dobla más de dos veces, me doy por satisfecho. Se refiere a... Bueno, es un circuito propenso al doblaje, porque al ser tan pequeño, es un circuito que en poco tiempo ya tienes hecha una vuelta. Entonces, en cuanto se separan por segundos los primeros de los de atrás, entonces pues
se va acumulando ese tiempo y al final pues es fácil de que lleguen cerca, ¿no? Sí, también hay muros y voy a tener en cuenta que son muros en los cuales que si algún piloto tiene algún incidente pues va a ser doblado rápidamente porque son efectivamente estamos viendo los tiempos y son 57 segundos el mejor tiempo, el peor tiempo ahora mismo está en 1.4, o sea que un minutito de tiempo de vuelta. Y bueno, por el chat de YouTube nos escribe Recluta Patoso, lo que nos comentaba de que no quiere ser doblado más de dos veces. Mi intruso también nos saluda y un saludo para... ¡Hombre, mi intruso! Le da ánimos a Giordano. Gerardo del Valle también nos saluda. Vale, me comentan que estoy un poco flojo de volumen. Bueno, intentaré arrimar mejor el micrófono para que se me escuche mejor. Y Carlos Gallardo, que se une al chat de Twitch. Muy buenas noches, nos comenta. Y nada, y esperamos que se esté viendo correctamente, tanto en las dos plataformas. Estamos retransmitiendo últimamente ya todas las carreras en ambas plataformas, tanto en Twitch como en YouTube. Y bueno, poquito a poco vamos ampliando horizontes. Y ofrecemos el maravilloso espectáculo que tenemos en todos nuestros campeonatos de RRS. Intentamos ofrecerlo en todos los medios posibles y que cada uno pueda elegir su plataforma favorita. Enol Luis, que estoy viendo que un piloto muy a tener en cuenta. Y ahí continúa con ese mejor tiempo en esta sesión de práctica. No. 57.6. No se lo arrebatan. Sí, sí, no, está Simón Mil y Héctor García detrás con 57.8 y 58.3. Y viene muy entrenado y preparado el piloto español Enol. Sí, al final parece que a enhorabuena Simón le vamos a tener que llamar segundo Simón. Bueno, vamos a ver que Simón siempre bueno, está cerca, está cerca, está cerca, puede. Siempre que está puede en pista, batallar, puede batallar. Yo creo que es el favorito de casi todos. Un Simón Mir que bueno, que sí que es verdad que últimamente, tanto en el Corona Champ, está Miquel Azcona, tenemos ahí a Orlando Teleiro, a Justo, a pilotos rapidísimos, le están plantando bastante cara. Y aquí sí que también creo que la primera ronda se la perdió, la ganó Tony Santa Clara, la segunda manga, y la primera creo que fue Héctor García, no recuerdo bien. Y bueno, a ver si se pone las pilas a Simón, porque aquí es como en la carrera, como tengas un off-track o el más mínimo fallo, te pasan 5. Pues bueno, pues aquí le está pasando que como no se ponga las pilas, no gana carrera, vamos. Bueno, aquí también hay que tener en cuenta que la gente tiene mucho nivel y entrena muchísimo. Y eso también pues cuenta mucho, ¿no? Yo creo que Simón también lo estará dando todo y estará por ahí. Sí, de hecho, gracias a pilotos como Simón o Mil, está subiendo el nivel en pista, en los campeonatos de RRS. Yo creo que gracias a pilotos así, hay otros pilotos que intentan medirse con él y pillarlo en algún campeonato. Y ahí tenemos a Pavel Muconi, que le puede plantar perfectamente cara a Simón Mil, a Miquel Azcona también, a un Héctor García que seguramente lo veremos por aquí muy fuerte con estos Porsche, a Enol Luis, una novedad aquí en la comunidad de RRS y bueno, esperemos que tenga bastante diversión y nos ofrezca un bonito espectáculo. Bueno, ojo que viene Simón mejorando primer sector, veremos a ver cómo da una de las últimas vueltas será ya, porque queda minuto y medio de sesión de práctica. Bueno, viene si queda un poco atrás en ese segundo sector. Su tiempo casi tres décimas, diría yo. Y si lo mantiene, va a poder sobrepasar a Enol Luis. De hecho, estamos aún en la sesión de práctica y ya hay una rivalidad en esos tiempos brutal. Parece ser que no ha conseguido consolidar ese tiempo de vuelta, se ha quedado a muy poco. Pero... Sí, la última vuelta la ha marcado en 58.0 cuando él tiene la mejor vuelta 57.8. Bueno, de momento
también estamos viendo en esta sesión de práctica, no sabemos tampoco el combustible que está llevando cada piloto. Vale, sí, también hay que contar con eso. Sí, van jugando con eso. Luego en sesión de práctica casi que se garantiza que vayan los pilotos descargados, a no ser que sean tan pardillos como yo, que normalmente meto la misma gasolina que en carrera. Y bueno, y para, yo creo que al final bajará un poquito esas décimas. En la sesión de clasificación también se dan unas condiciones bastante óptimas, muy parecidas a las de leaderboards, y en la que algunas veces hemos visto incluso bajar los tiempos de leaderboards en la sesión de clasificación. Bueno, track map del circuito Nürburgring. De momento se mantiene casi todo el mundo en parrilla, pocos pilotos en pista y preparándose para la siguiente sesión, que es la sesión de clasificación. 15 minutos de clasificación, dos carreras, una de 20 minutos y otra de 30. O sea que no se puede tenemos para rato, porque esto hay garantía aquí de espectáculo. Además, en este circuito yo creo que será propenso a formar un poco quizás más batalla, ¿no?, que en otros circuitos, como fue en el de Imola, que tuvimos unas carreras espectaculares. Y que sí que es verdad, al final lo que te iba a comentar de los neumáticos, el desgaste de los neumáticos se notó mucho en la segunda carrera. Sí, en la última puerta, ¿verdad? Sí, es verdad. Veíamos bueno, que habían pilotos que pues quizás no rodaban tan a gusto, o quizás cometían algún error, algo mínimo, pero sí que es verdad que ahí estaba, ¿no? Ese desgaste se notaba. Los tiempos de vuelta tampoco eran los mismos, los de principio de carrera. Yo creo que hubo pilotos que aprendieron a no ir tan fuerte a comienzo de carrera para mantener un poco esas gomas y en la última vuelta ser más competitivos. Bueno, un circuito que seguramente Alex lo ha disfrutado bastante con los DTM modernos, lo habrá encontrado por aquí muchas veces, y realmente son dos rectas y dos curvas, ¿no? Tres curvas quizá. Sí. Un poco más, vamos, ¿no? Hay tampoco. Tres a la izquierda, bueno, cuatro a la izquierda. No, por la recta de final y una a la derecha. O sea, ponen ahí un zigzag en medio para disimular un poquito, pero básicamente. Sí, pero las curvas que hay no son fáciles, porque por ejemplo la última, bueno, penúltima digamos, la horquilla, la puedes coger de muchas maneras. Así que no. Sí, de hecho. Y la frenada de la 1 también es muy difícil. Sí. De hecho, no es fácil, he estado entrenando con los pilotos del campeonato en este mismo circuito durante la semana y cambia brutal la trazada. O sea, no tiene nada que ver esta trazada con estos Porsche que la trazada ideal de los DTM modernos, que son prácticamente Fórmula 1 la conducción. Y te tienes que preparar mucho más la curva, prevenir todos esos microfallos que vayas teniendo, frenar el punto de frenada es 50 metros antes. Sí. Cambia mucho la cosa. Mismo circuito, pero al final te tienes que adaptar con la categoría que estás llevando. Bueno, vemos la peculiaridad que tiene este circuito también. Vemos ahí en el suelo alguna tapadera de desagüe. Esperemos que no pasen lo suficientemente rápido los pilotos como para levantarla y no haya problemas. Bueno, ya tenemos los primeros tiempos de referencia. De momento Simon O'Mill está en primera posición, ha marcado un 58.4. Supongo que vamos a bajar un poco el tiempo de clasificación. Sí, de momento parece que hay bastante tráfico. Esperamos que no sea un inconveniente para que marquen la mejor vuelta posible todos los pilotos. Y nada, recomendamos sobre todo mantener distancia con el piloto de delante antes de comenzar la vuelta para que no se estorbe. Y luego, bueno, mantener un poco de prudencia también a la hora de adelantar, que todos están marcando vuelta y gestionarlo de la mejor manera posible. Sí, al ser un circuito también tan pequeño hay que gestionar muy bien el tráfico, hay que ver dónde salir y cuándo. Y es un poco complicado gestionar esto con tanto tráfico en pista, son más de 20 coches si no recuerdo mal.
22 en concreto. Coches ahora mismo tenemos en parrilla. Recordarle a los espectadores, a los que nos están viendo también, que bueno, que quedan plazas para esta Fanny Cup. Son 10, o sea, 6 vueltas, 6 rondas. Y bueno, hasta 32 pilotos. Sí que es verdad que hoy había bastante ausencia. Hay 28 o 30 inscritos ya. Pero bueno, siempre causan baja a algunos pilotos y tal. Y bueno, estoy viendo que Enol Luis está teniendo muchísimos problemas para... Ah, no, 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 sí, sí, vale, me sale aquí que había habido ahí un problema con los datos y no me marcaba el tiempo. Sí, bueno, me parece que se ha encontrado el tráfico. Nos veremos ahora la siguiente vuelta. Vamos a ver el primer sector. Parece que está cerca de esa primera posición en ese primer sector. Ya veremos cómo transcurre su vuelta. Pues un piloto que no conocíamos y se ha apuntado a esta Fanny Cup con los Porsche del 93. Y bueno, yo creo que lo disfrutará ahí arriba, peleando y disfrutándose ese podio con Héctor García, Simo Mil, un Tony Santa Clara que no tenemos que olvidar que ganó la segunda carrera de la ronda 1. Roberto Gil, también compañero de la organización que viene muy fuerte y entrenado con estos Porsche. Luis Peixoto también, que normalmente va rápido, bastante rápido con cualquier coche lento. coche lentos y antiguos son la especialidad de Luis Peixoto. Un Gian Claudio Grosse, que lo vemos aquí de la comunidad Absolute Motorsports. El piloto italiano ha marcado un 59-2 y actualmente está el séptimo. Tony Santa Clara, que recordemos la primera carrera de Imola no le salió todo lo bien que esperaba, pero la segunda le dio la suerte, le cambió la suerte, ¿no? Sí, y entonces pues la cara y la cruz, ¿no? del fin de semana aquel. Tenemos a Diurka ahí en octavo lugar, el piloto de Fanracers Team, Modes Games noveno, Miguel Bedoya décimo, Keto que está en boxes, Marcelo Giordano, el piloto uruguayo que tenemos en parrilla, en P12 con un 59-9, y mira, tenemos por aquí a Alejandro Díaz Reina también en P13 con un 59-9. Estará seguramente retransmitiendo en Twitch y nada, recomendamos a todos los espectadores que nos estén viendo que se pasen por su canal, Alejandro y A80 me parece que es, y puedan disfrutar de la onboard espectacular que estará retransmitiendo Alejandro. Bueno, pues tráfico se están encontrando todos los pilotos. Yo creo es muy importante el gestionar el tráfico, el darse espacio, que nadie, que no venga un piloto por detrás que quiera aprovecharse de esa situación. Y bueno, de momento bien todo. Vemos que Enol Luis ha marcado nueva vuelta personal, se coloca en cuarta posición frente a la quinta que estaba ocupando hace un momento. Ok, pues nos comenta Carlos Gallardo por el canal, por el chat de Twitch, que por aquí todo perfecto. Y nada, por el chat de YouTube nos escribe Absolute Motorsport, un saludo desde Italia, dándole ánimos a Gian Claudio Grosse. Seguramente tenga buena carrera porque está marcando buenos tiempos y ya lo hizo bastante bien en la ronda 1 de la Fanny Cup. Hispanolator también, buenas noches, recién desembarcado del trabajo. Fuerza y ánimo a los pilotos del Plus Ultra Motorsports. Y Gabriel Chivo nos escribe por el chat de Twitch, fuerza mi trucho. Bueno, pues pilotos de
de Plus Ultra Motor Sport tenemos a José Valencia. Ahí lo tenemos en P22 con 1-1-3. Vemos un coche accidentado en la chicane. A ver si puedo saber de quién es, de quién se trata. Bueno, como veníamos diciendo, de Plus Ultra está por aquí José Valencia, que creo, perdón si me equivoco, creo que es el único que representa a este equipo en esta ronda. Francisco Fimía no ha podido participar por lo que veo, y creo que Rubén Artiaga también notificó ausencia, no podía hoy miércoles. No, parece que se ha colocado en tercera posición Miguel Bedoya, si no me equivoco. Sí, Miguel Bedoya está en tercer lugar con ese 58.5. Tony Santa Clara pasa en cuarto lugar a un 58.5 también, y Enol Luis está teniendo problemas para marcar el un tiempo semejante al que tenía en práctica, y actualmente tiene un 58.7. El único que ha bajado el único que ha bajado de 58 es a 57.9 Simón Omil. Madre mía, Simón. Alejandro, que mejora también el tiempo, Alejandro, y se coloca en P9 con ese 59.1. Diurca también parece que viene mejorando. Aún quedan 5 minutos de quali, y yo creo que van a ser los minutos vitales para ese intercambio de posiciones ahí en la tabla de tiempos. Sí, vamos a ver si Enol puede mejorar ese tiempo de vuelta, que se está resistiendo, y por su parte Simón Omil, a ver si puede defender esa primera posición. Vamos a ver cómo transcurre estos últimos 4 minutos y medio que quedan de clasificación. Bueno, de momento Diurca mejora tiempo de vuelta, sigue en octava posición de momento. Viene también mejorando Antonio Merino. Está actualmente en 18ª posición. Antonio Merino, que según me cuenta por aquí, ha sido fichado por el equipo Cacahuete Team Oreca, liderado por Tony Santa Clara. Y bueno, es un equipo algo peculiar, que no. Nada, no se parece nada a ningún otro equipo de Sinras. Un saludo a todos los integrantes de Cacahuete. También tenemos a Sebastián Fabregat, que mejora tiempo de vuelta, actualmente 17º. Bueno, tenemos aquí que no, Hispanolator por el chat de YouTube no le da ánimos a Ignacio Negro y a Carol Campo, que se notan las luchas por la parte de atrás también. Yo y Rubén no hemos podido participar, nos comenta Hispanolator. Gabriel Chivo, Locos por el Simo, haciendo fuerza por Marcelo Giordano. Seguramente sí, porque está ahí en P11 haciendo buen tiempo con ese 59.2 el Marcelo. Y aparte de José Valencia de Plus Ultra, también está Víctor y David Aguarón. Ah, pues mira. David Aguarón efectivamente está por aquí, el integrante del equipo Plus Ultra. Y Víctor. Víctor. No veo ningún Víctor, creo. No veo ningún Víctor. Bueno. A Enol Luis se le sigue resistiendo esa vuelta, ¿eh? Sí, había marcado gran tiempo, muy buen tiempo en la sesión de práctica. Pero sí que es verdad que aquí no consigue bajar del 58, y creo que en la sesión de práctica sí lo había hecho. Un saludo también para Enrique Muñoz. Nos saluda y nada, y fuerza FRT, del equipo de Fan Racer Team. Tenemos en pista a Roberto Gil y a. En una P7 y a Diurca, que está actualmente en P9. Parece ser que tiene dificultades con ese segundo sector, ¿no, Luis? Que en el primero había marcado vuelta rápida personal, bueno, sector rápido personal. Parece que sí que mejora algo de la vuelta, pero no es lo suficiente.
Bueno, recordamos a los telespectadores que estamos retransmitiendo tanto en YouTube como en Twitch. Disfruten la retransmisión de la plataforma preferida y nada, y elijan la que más les apetezca. La verdad es que el otro día yo estuve viendo la retransmisión desde Twitch y me sorprendió la calidad visual que tiene. Se ve que la compresión de YouTube no es tan buena como la de Twitch, y una nitidez brutal, vamos. Sí, la verdad es que Twitch también es buen sitio donde streamear, y es donde hago mis directos, y la verdad es que estoy bastante contento con los resultados. Bueno, es verdad que Geto también está en el equipo de FRT, se me había olvidado, última adquisición del equipo de FRT, que se ha puesto las pilas. Y bueno, por aquí tenemos a un tal Alex Fernández, vamos chavales, dándole ánimos aquí a la peña y nada. También se puede unir al mío, si quiere, yo estoy... Lo único que yo corro más en iRacing, pero bueno... Bueno, pues esto va a comenzar ya, a falta de 20 segundos. Ahí tenemos la tabla de clasificación de esta segunda ronda. Al final, Simón Mil se lleva la. Es el Poleman. Héctor García marca, bueno, a 4 décimas. Héctor un poco separado. Miguel Bedoya ha conseguido meterse ahí entre los tres primeros. Tony Santa Clara saldrá en cuarto lugar, Enol Luis el quinto, Gianclaudio Grosse ha mejorado bastante el tiempo y se saldrá en una P6, Roberto Gil P7, Luis Peixioto P8, tenemos por aquí a Marcelo Giordano P9 y Diurca saldrá en P10. Bueno, de momento ahora tenemos un warm-up, sí, una sesión de warm-up. Sesión de warm-up para hacer lo que necesiten los pilotos, ajustar el último detalle del setup, irse a tomar un vasito de agua, lo que necesiten. Sí, sobre todo también probar esos neumáticos en frío, luego también calcular bien la gasolina. Así es. No os vaya a pasar que os quedéis sin gasolina en la última curva o en la última vuelta o a 5 metros de la línea de meta, que es muy traumático. Me sé ya algunos casos de esto de la gasolina, No, yeah. No es ni la primera vez ni la última que pasará. Sí, lo gracioso es que, vamos, que a mí personalmente me pasa en muchas carreras. Y lo gracioso es eso, que te puede pasar unas cuantas veces y aprendes y ya no te vuelve a pasar, pero no es el caso. Bueno, comentar un dato curioso de este circuito de Nürburgring. Fue parte del Campeonato Mundial de Resistencia. Corrieron aquí grupos C, coches de grupo C. Sí, o sea. Joder. Pues nada. Pues ya aquí contra los muros, pues no te digo nada, ¿sabes? Nada. Auténticas bestias de pista corriendo por este circuito de escasos 2,3 kilómetros. Bueno, pues. Para la finalización de este warm-up vamos a poner el vídeo intro que nos ha preparado nuestro compañero Ignacio Negro. Se está currando una serie de cabeceras para cada campeonato. Ha preparado bastantes vídeos, los créditos finales y bueno, es de agradecer, pues vamos a aprovecharlo ya que lo tenemos. Y son 45 segunditos de vídeo y nada, para ir abriendo la boca ya para esta segunda ronda de la Fanny Cup. Anda, Ignacio. Ahora continuamos. I want it to make my guts bleed. Run on high, green.
minutos. Bueno, pues prácticamente ya después de esta breve intro que nos ha preparado nuestro amigo Ignacio Negro con mucho cariño, nada, pues vamos a saltar ya a pista y tenemos ya a los 22-23 participantes que habrá en esta segunda ronda. A ver, ese Bob anda desatado últimamente. Nos comenta Gerardo del Valle que sí, Roberto Gil, la verdad es que está progresando bastante bien desde que cambió de volante y está teniendo muy buen ritmo en cada carrera. Carlos Gallardo le da las gracias a Ignacio por el buen trabajo y bravo por el vídeo, la verdad es que sí. Bueno, pues se ponen los semáforos en rojo ya. Vamos a ver, tenemos a primera posición ese Simón Omil, la pole. Vamos a ver la salida. Buah, mucha marea. Momento sin incidentes. Cámara aérea, a ver esta primera curva que va a ser decisiva para el devenir de la carrera. Buah, atención que viene a Montonera. Tenemos incidente, una colisión múltiple en esa primera curva, frenada delicada. Ya me veía venir un incidente así. El embudo de la primera curva de Nürburgring. Bueno, de momento está tirando en la parte de delante, está tirando Héctor García. Simón Omil mantiene ahí muy poca distancia con él en segunda posición. Miguel de Bedoya tampoco se separa. Estos tres pilotos se están distanciando ya un poquito del grupo que viene liderado por Tony Santa Clara con ese Porsche verde y blanco. Y Gian Claudio Grosse también quinto lugar, buena salida para estos pilotos. Bueno, pues no tanta fortuna ha tenido Don Luis, que seguramente se haya visto envuelto en ese incidente y está en decimosegunda posición. Bueno, cuidado con Miguel de Bedoya, que le mete el interior a Simón Omil, le gana la posición a Héctor García, perdón, a Héctor García. Roberto Gil cruzado en la primera curva en esa segunda. En esa segunda vuelta había tenido otro incidente ahí. Yo creo que también ha tenido una salida de pista, se ha ido recto. O lo habrán tocado. Vamos a ver. Metido los muros ahí en el zigzag. Es facilísimo también llevarse el muro por delante y tener un incidente grave. Sí, la verdad es un circuito muy propenso a este tipo de accidentes contra muros o en la primera frenada también se forma un embudo bastante comprometedor. Vamos a partes un poco más intermedias. David Aguarón ahí acaba de superar a Sebastián Fabregat. Le acaba de arrebatar esa P16. A Mothers Games también lo tenemos casi en paralelo con Luis Pisciotto. Ahí vemos un piloto que se pasa de frenada totalmente, un Porsche negro. Por delante tenemos un poco más adelante tenemos a Don Luis remontando ya posiciones. De decimosegundo que estaba, está ahora sexto. Precioso paralelo entre Modest Gains y Luis Pisciotto, el cual se ha ido. Modest Gains ha patinado, ha traccionado mal ahí. Lástima. La salida de la chicane. Bueno, Alejandro Tomeno que se mantiene ahí en séptima posición. Por detrás aparece Roberto Gil en octava, intentando meter el coche todavía a bastante distancia. Gueto, Roberto Gil y Marcelo Giordano muy pegados. ¡Buah! Vamos a ver un paralelo de triple. Sí, tenemos ahí un three way en la primera curva al final de la recta de meta. Atención esa frenada. Uy, Roberto frena casi bastante, se lleva puesto. Y es prudente, sí. Casi se lo lleva puesto Antonio Merino a su compañero de skin. No sé si es el compañero de equipo. Vale, la skin verde, estoy viendo que es Gueto, Luis Pisciotto, Antonio Merino y Tony Santa Clara. O sea que el cacahuete Team Oreca se ha elegido la skin verde y vamos a ir reconociéndolos ya por esa skin. Por la skin. Bueno, intercambio de posición entre Roberto Gil, Luis Pisciotto. Gueto parece que ha tenido algún
conveniente contra el muro, creo. Bueno, de momento sigue ahí en la lucha con todo el grupito. Vemos que son bastantes coches, todos juntitos casi. Sí, sí, sí. David Nomo y Daniel Martínez, intercambio de posiciones paralelo para estos dos pilotos. Y a ver esa frenada en esta primera curva, respetándose esas trazadas perfectamente. David Nomo consigue ahí esa 13ª posición. Muy buen adelantamiento. Luis Peixoto. La verdad, bastante. Intentando bastante hacerlo, respeto. Intentando hacer lo mismo Luis Peixoto con Roberto Gil. Vamos a ver si lo consigue. Vamos a poner también con Bernes Carr. Ahí está. Bueno, de momento. Peixoto que está muy cerquita de ese parachoques trasero de Roberto Gil. A ver si intenta aquí el adelantamiento. Aquí va a disponer de un rebufo maravilloso, el cual Roberto Gil no va a poder hacer nada para mantener esa novena posición, creo, porque tampoco se aprecia mucho rebufo con estos coches. Intenta Luis Peixoto el interior. Ahí está. A pura frenada, esperemos que no se pase, se sube por el piano, perfecto, perfecto. Gran maniobra de Luis Peixoto. Ahora la pelota está encima del tejado de Roberto Gil y intentará arrebatarle esa novena posición. Cuando vemos a Marcelo Giordano, también el piloto de Locos por el Sim, muy pegado de Alejandro Tomeno. Esa skin blanca de ese Porsche es la de Alejandro Tomeno, manteniendo y defendiendo esa séptima posición. Antonio Merino y Gueto Getronas, integrantes del equipo Cacahuete Team Oreca. 11 y P11 y P12. Daniel Martínez los continúa por detrás. Esa skin negra. Y bueno, casi más disputada la carrera por esta parte intermedia y más divertida que la parte delantera, que sí que es verdad que Simón Mil está tirando. Está tirando, está ya casi 3 segundos de Héctor García. Héctor García también mantiene un ritmo brutal. A casi a 3 segundos de Miguel Bedoya. Y ojo paralelo entre Diorca y Sebastián Fabregat. Sí, ha superado a Sebastián. Wow, ahí ha habido un pequeño trompo de dos pilotos y. Sí, es David Aguarón que está en esa chicane, está parándose para dejar pasar a esos coches que vienen. Uy. Realmente este circuito es de supervivencia, porque ahí están los muros, es un poco, no es comparable a Macao, pero con los muros, cuando te tapas contra algún muro, sí te acuerdas de Macao. Sí, sí, lo que sí que te voy a decir una cosa, Macao es un circuito largo, y esto es un circuito corto, lo que supone que habiendo 20 coches en pista, 22, enseguida tienes el accidente y enseguida tienes a un coche pasándote por el lado. Entonces tienes que ir con mucho cuidado de no llevarte puestos a los demás. Sí, yo creo que es tráfico constante, ¿no? Da igual en la posición en la que estés, que va a tener tráfico constante. Y así es. Y no te puedes pistar lo más mínimo, no puedes permanecer en la trazada parado mucho tiempo y mejor quitarte del medio. Marcelo Giordano está alcanzando a Luis Peixoto, no, perdón, Luis Peixoto está alcanzando a Marcelo Giordano y Luis que viene bastante fuerte desde que pertenece al equipo Cacahuete Tingorica. Se ve que hace escasos momentos había adelantado a Roberto Gil con ese rebufo que habíamos visto. Trabajan y ahora está haciendo lo propio con Marcelo. Trabajan con buen setup ahí en ese equipo y se ven los resultados aquí de los pilotos. Parece ser que sí. Bueno, de momento tiene muy buen ritmo. Intentando meterle el coche, cuidado que ahí se va a encontrar con Alejandro Tomeno, creo que es el piloto del Porsche blanco que tienen delante. Efectivamente, la batalla entre Luis Peixoto y Marcelo Giordano, se ha encontrado ahí con Alejandro Tomeno que. Que ahora... pues cuidado con el ritmo que llevan estos dos, porque igual hasta les perjudica
Alejandro. Sí, sí, es una batalla de tres, se ha convertido en una batalla de tres. Cuando nos vamos a ir a posiciones un poco más retrasadas, que tenemos a José Valencia y a David Nomo en pleno paralelo de la última curva. José Valencia creo que se va un poco largo y David Nomo mantiene esa P17. Volvamos con el trío Calavera. Aquí tenemos a Alejandro Tomeno, Luis Peixoto y Marcelo Giordano. Sí, veíamos en esa primera curva como parecía que le intentaba adelantar Marcelo a... ¡Uy! Vemos ese incidente, sí, entre Luis Peixoto. No, una pena. Lástima. Porque se quiere quitar de en medio lo más rápido posible, pero... Ya os digo que... Lástima porque sí, Luis venía haciendo una remontada muy buena, ¿eh? Sí, van al límite de los pilotos y cualquier fallo de... Y ojo en el Luis en ese paralelo, la recta principal. Ahí está con el piloto italiano Gianclaudio Grosse. Paralelo espectacular, a ver quién tiene preferencia. Nadie, porque van dos paralelos. Parece que le aguanta al exterior, sí, perfectamente, sí, 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 sí. ¿No? No, el adelantamiento perfecto por el exterior de la primera curva. Qué gran adelantamiento. Bueno, Gianclaudio Grosse, que está demostrando también ser muy rápido y no va a perder la estela del piloto español. Bueno, vemos a Luis Peixoto pegado también a Alejandro Díaz Reina. Vamos a ver si consigue remontar alguna posición. Antonio Merino también se va contra el muro. Diurca pegadísimo a Marcelo Giordano cuando estamos viendo el track map. Y está. Tenemos pilotos por todas las partes del circuito. Bueno, ojo al interior, Le coge el interior Diurca y adelanta sin problema. Bueno, todavía no ha sumado ese adelantamiento. Está en pleno paralelo los dos pilotos. Vámonos a la cámara aérea, espectacular paralelo durante toda la recta de meta. Y parece que ha salido mucho mejor de esa curva. Sí, ha traccionado mejor Marcelo. Sí, ha traccionado mejor el piloto uruguayo Marcelo. Y ahí se cuela un poquito, se pasa un poco largo Diurca y nada, contra la lazada de Giordano y mantiene esa P9. Aquí va. Ojo, José Valencia con el paralelo también en esa primera curva. Bueno, venía con problemas para frenar ese coche. Ahí tenemos a José Valencia, que está haciendo muy buena carrera, el integrante de Plus Ultra Motor Sports, teniendo esa batalla con Antonio Merino. David Nomo lo tiene ahí un poco, bueno, lo tiene ya, que lo ha alcanzado. Paralelo y adelantamiento para nueva posición para José Valencia, que se posiciona ahora en P16. Modest Games, que también tuvo algún problemita al principio de carrera y viene remontando alguna posición, ya está en P19. Y rebufo para Modest, se lo está dando Antonio Merino. Bueno, hay muchísimas batallas por todos lados. Yo diría de hacer un breve repaso, ya que Simo Mil no está saliendo apenas. Uy. Nada en pista. Simo David Nomo trompea en la primera curva, parece que ha habido algún tipo de contacto. No hay mucha más consecuencia, pero sí que es verdad que se ha quedado ahí parado durante un momento. Bueno, breve repaso a falta de 6 minutos de esta primera manga de la ronda 2 de la FANICAP con los Porsche del 93. Tenemos a un Simo Mil que va en primer lugar, encabeza esta primera manga de la ronda 2. Ya está a 5 segundos de Héctor García, que está manteniendo muy buen ritmo, pero es muy complicado y muy difícil acercarse a un Simo Mil cuando está preparado. Miguel Bedoya se mantiene en P3, cierra ese podio y a 3 segundos de Héctor García, y lo vemos trazando esa última curva del circuito de Nürburgring. Tony Santa Clara P4, el piloto liderando a Cacahuete Tignoreca. Enol Luis ha remontado bastantes posiciones, ahora mismo está en quinto lugar, ese Porsche blanco con alguna línea azul. Gianclaudio Grosse, el piloto italiano, también haciendo una gran carrera.
P6, Alejandro Tomeno, piloto español P7 para Alejandro, y lo hemos visto en bonitas batallas ahí disputándose la posición. Roberto Gil, el piloto integrante de FanRacers Team, ahí lo tenemos con ese Porsche y la skin roja. P8, seguido de Diurca, que está justo detrás. Marcelo Giordano, el piloto de Locos por el Simu, P10. Daniel Martínez, P11, pues muy pegado a Marcelo Giordano. Alejandro Díaz Reina, P12. Luis Pisciotto lo tenemos por aquí en P13, después del incidente que tuvo. Sebastián Fábregas, P14. Piloto de VRG, de Virtual Racing Girona, está haciendo una buena carrera y manteniéndose ahí en posiciones intermedias. Gueto Getronas, piloto de FRT, pero yo diría que en este campeonato está apuntado con cacahuete de Team Oreca, creo. No, atención, que Model le mete el interior ahí, intentaba la maniobra del adelantamiento en esa última curva. Sí, yo creo que le ha ganado la posición, o le va a ganar la posición, porque está traccionando mejor. Efectivamente, ahí se coloca ya en P15, Gueto P16, David Nomo. Wow, lo que trae por detrás David, está en P17, pero por detrás trae muy pegado a José Valencia. José Valencia, lo estoy viendo que tiene bastante daño aerodinámico delanteros. Antonio Merino también en esta batalla por las posiciones más retrasadas. Carol Campo, P20. David Aguarón, P21. E Ignacio Negro terminando como un campeón. Ahí lo tenemos al recluta patoso en P22. Y no por eso se divierte menos que nadie. Oh, bonita pelea entre Antonio Merino y José Valencia. Hijo de Urca, estará acercando también a Roberto Gil. Y en Ola a Tony. Así que. Pues sí, ya. Las batallas que nos quedan en estos 3 minutos van a ser Diurca con respecto a Roberto Gil, que parece que lo que nos viene comentando Alex Enol. Y Enol, que va a intentar disputarle esa cuarta posición. Acaba de intentar a ahora. Tony Santa Clara. Vamos a ver cómo Tony Santa Clara responde a eso. Perro a viejo, ¿eh? Ya ves. Aunque continúa su lucha particular José Valencia y Antonio Merino, esas posiciones un poco más retrasadas, pero igual de importantes para los puntos para el equipo y para el disfrute. Son los pilotos más pegados ahora mismo, José Valencia y Antonio Merino. Quedan 2 minutos y medio para el término de la primera carrera. Hemos estado disfrutando aquí en Race Room Spain. Momento 20 minutos de carrera, la primera carrera. Si la siguiente es con parrilla invertida y 30 minutos. Con ese desgaste de neumáticos que hace un poco peligrar un poco, ¿no?, esas gomas. Este coche le veo un NSU potente, porque te da las mismas detalles que el NSU, pero con un poco más de potencia. Sí, hay gente que lo dice. Hay gente que comenta que son los NSU vitaminados, ¿no? Sí. Un poquito más de Ultra Saiyan. Sí. Enol. Están ahí. Pero Tony no le deja pasar. Sí, de momento esa batalla de Tony Santa Clara y Enol Luis, que están cerquita el uno del otro. Ahora quizás se ha distanciado un pelín más, pero no está muy lejos y puede intentar cogerle ese rebufo para adelantarlo en una de estas dos horquillas del circuito. Bueno, pues Bauer se acaba de dar cuenta que está en Twitch también, que estamos retransmitiendo en Twitch y estamos retransmitiendo en ambas plataformas, y se ve que es un habitual de, y prefiere la plataforma de Twitch. Pues nada, pues a disfrutar la retransmisión por ahí y sin ningún problema.
Benol súper pegado, ¿eh? Lo está sí, pillando, sí. Cuidado que se va a lanzar. Esta primera curva. Ahora sí va a intentar esa. Cuidado que le va a hacer la contralazada. No la ha salido por. Buena defensa de Tony. De Tony, sí. Lo ha visto venir y ha intentado traccionar de la mejor manera. Pero bueno, muy fuerte Enol. Lo vemos marcando los dos. La misma vuelta, la última vuelta y la mejor vuelta. Y Diurka está en paralelo. Esta igual será la última vuelta ya, ¿no? Casi. Diurka faltará. Diurka se tira. Alejandro Tomé. Contacto. Alejandro Tomé no se cuela en frenada. Y bueno, cuidado. Y ojo el paralelo de Nol Luis con Tony Santa Clara que van tocándose. Aletas con aletas. Madre bueno, pues mía. Sí, última vuelta ya última para vuelta. Cuando pasen por línea de meta, madre mía, en paralelo, ahora mismo tiene cogido el interior Enol Luis y Tony Santa Clara, vamos a ver, se abre. Bueno, ya está la última vuelta ya, ¿eh? Ojo, el interior, qué bueno. Oh. Ahora sí que consigue consolidar ese adelantamiento. Bueno, ahí ha dejado poco espacio Enol contra el muro y no ha podido pasar Tony Santa Clara, la verdad. Se tira. Bueno, pues yo creo que si no pasa nada, Enol va a conseguir esa cuarta. Ojo, el doblado. Vemos a Simón Omil ya pasando por línea de meta. Enhorabuena, Simón. Héctor García también llegando a la línea de meta. Miguel Bedoya. Y nos quedamos con. Se tira. Se toca. Coño, con Tony Santa Clara que está. Que le acaba de meter el coche a Enol Ruiz y acaba de adelantar. Esa cuarta posición para. No nos íbamos a enterar casi, madre mía. Se ve que ahí el doblado ha tenido algo que decir. Bueno, cuidado. Porque casi foto finish, Casi foto finish. Qué final. Gian Claudio llegando en sexto lugar. Muy buena carrera también para. No lo hemos visto ni venir a Gian Claudio. Sí, sí. Roberto Gil ahí terminado dando la carrera también en séptima posición. Diurka el octavo. De Fan Race Steam, Alejandro Tomeno el noveno y Alejandro Díaz el décimo. Bueno, pues estas son las 10 primeras posiciones que se van a alternar a invertir en el comienzo de la segunda manga y va a estar más que interesante. Ahí tenemos la tabla de resultados de esta primera manga de la ronda 2 de la Fanny Cup con los Porsche del 93. Bueno, una primera carrera emocionante cuanto menos, ¿no? Buah, brutal, ¿eh? Hecha esa última vuelta. Brutal. Qué bueno, tío. Ya ves, Tony Santa Clara, habrá que escucharlo luego. Luego nos vamos para el canal de voz, el live, en el Discord de RRS. Y bueno, que entren los pilotos que quieran y comenten las carreras. Más que nada, comentar las sensaciones que han tenido y que aporten cualquier idea o cualquier comentario que quieran y nada, y también recordar a los pilotos que si tienen algún conflicto o algún incidente que hayan visto de manera ilegal, nada, reportarlo en el canal de Incidents. Se pide disculpas si lo ha ocasionado tú, lo correcto es esperarse y ceder posición en carrera para dejarlo todo en carrera y que no vaya más a más. Nada, no crear debates absurdos, que al final lo mejor es reclamarlo, crear un vídeo, hacer la reclamación y que se encargue la organización de aplicar las normas, que normalmente las intentamos aplicar de la mejor manera posible. Así es, al final el cuerpo sancionador está para intentar, ¿no?, que no haya mucho conflicto y que sobre todo pues un poco que cada uno pues asuma su responsabilidad, su culpa y aprenda y sí, sobre todo de ahí no pasa. Fomentar el buen rollo que estamos teniendo en la comunidad del Reino Unido Spain. Yo creo que ya todos nos estamos conociendo poco a poco, unos más que otros, y también a causa de la situación en la que estamos viviendo, bueno, ahora tenemos un poco más de tiempo libre, hay más habituales por aquí y bueno, yo creo que es bueno siempre tener contacto con todos los pilotos con los que participan en nuestros campeonatos para que se vayan conociendo. Al final se van creando grupos de amigos, equipos de Sim Racing y se comparte este maravilloso hobby, como siempre decimos. Así es.
final los campeonatos que montamos aquí pues son un poco para disfrutar, ¿no? De los simuladores y... Pero un poco nada más. Solo un poco nada más. Así es, y para pasárnoslo bien en conjunto, porque es a lo que venimos y... Bueno, pues tenemos en cámara a Geto Getronas, que también se ha añadido recientemente a la organización de RRS, de Rain Room Spain. Y nos está ayudando tanto Ignacio Negro como Geto, y Juan Crespo también se está currando algo muy interesante, ya lo anunciaremos. Bueno, Geto estaba metiéndole caña, tenemos pensado hacer una serie de tutoriales, mini tutoriales, tutoriales muy simples, desde un simple registro en SRLX hasta algo un poco más serio, como sean setups o no sé, o tutoriales simples de cómo instalar Raid Room o cosas de esas, ¿no? Y bueno, que para ir dándole más difusión y ayuda a todos los que lo necesiten. Y nada, ya os digo que toda esta gente que está colaborando últimamente es de manera desinteresada, al igual que lo que estamos por aquí en cabina siempre retransmitiendo, organizando campeonatos, lo hacemos de manera desinteresada porque nos gusta y disfrutamos creando algo que creemos que es algo grande o tiene bastante proyección, como es la comunidad de RRS. Intentamos abarcar también bastantes comunidades internacionales, hacer campeonatos como los que estamos viendo, de parrillas muy diversas en nacionalidades, parrillas amplias de pilotos, e intentamos retransmitirlas todas las que podemos y bueno, poco a poco iremos mejorando, y cualquier colaboración, cualquier ayuda es bienvenida. Y tenemos ahí el comienzo de Con Tanto Rollo, que me rollo más que una persiana, y tenemos ya el comienzo de esta segunda manga de 30 minutos. Sí, 30 minutos por delante. Venimos ahí al embudo de la primera curva. Uy, vemos a coches que se pasan por ahí. Bueno, vemos a Roberto Gil que ha intentado hacer algo. Bastante limpia, ¿eh? Uy, se sale uno. Enol Luis. Enol. Enol se ha caído. Se ha... La salida, ¿eh? Roberto, que sí. Yo me quedo con Roberto Gil, que iba el primero, ha intentado dar una maniobra por el interior y se ha ido contra el muro, no le ha dado el coche el ángulo de curva y se ha ido contra el muro y se ha quedado prácticamente el último. Bueno, pues sí, le ha faltado frenar un poco más ahí, ¿no? En esa primera frenada. Bueno, Tony también un poco incidentada, ¿no? Esa segunda horquilla. Esa última curva del circuito de Norris Ring también hemos visto ahí algún otro incidente. Ya os digo que intenté ir después de la carrera, o mañana, o en el plazo de 48 horas después de la carrera, a reclamar todo lo que hayáis visto, y así en un futuro tendremos carreras más bonitas, más vistosas y más deportivas. Marcelo Giordano actualmente en P7, Alejandro Díaz P4, intentándole meterle el coche a Diurca, pero se aproxima por detrás un Simo 1000 que viene enchufadísimo y se está colocando ya en paralelo para el grupo de coches ahí. El grupo de coches ahí es importante, ¿eh? No veas el adelantamiento de Simo 1000 ahí en plena recta. Ha traccionado muy bien. ¿Cómo se respeta a Simo 1000 en pista, ¿eh? Como bueno, sí, la verdad es que Alejandro gusto. Díaz también es un piloto bastante limpio, sí, y respetuoso, pero sí que es verdad que cuando ves acercarse a Simo 1000, bueno, le puedes defender, pero no le defiendes con el mismo entusiasmo que si fuera otra persona, ¿no? Otro piloto. Sabes que tarde o temprano te va a superar. Y lo tenemos ahí. Pero siempre lo hace muy, muy limpio. Sí, Simo la verdad es que intenta ser siempre muy respetuoso. Luego podemos tener algún fallo cualquiera, pero la intención es siempre muy, muy limpio. Tiene ya tiro a Diurca, que está en tercera posición. Héctor García, estamos viendo que se está encontrando con muchísimo tráfico para remontar posiciones. Tiene delante a Daniel Martínez, que está poniendo las cosas difíciles para conseguir esa nueva posición. Se tiene que cerrar mucho, claro, es que si intenta adelantar, tienes que meter mucho por el interior y no va a traccionarlo igual de bien. Bueno, si viene así de fuerte de Simón al final,
Yo creo que acabará colocándose el primero en un cierre de ojos. Buah, nueva posición para Simo Mir. Diurka está, va a intentar meterle el interior. No. No, no, se ha guardado. No, yo sé que en esa situación Diurka seguramente si hubiera sido otro piloto, sí, ¿no? Le arrebata esa. Le hubiese metido el coche. Claro, le mete ahí el interior o lo que sea. Pero al ser Simón, tío, es que te impone. No sé, a mí yo recuerdo con Román Chicopón. También son pilotos que te imponen, que dices, joder, macho. Y es verdad que te tiemblan más las piernas o no sé. O... Bueno, atención que ya va por el segundo puesto, ya está por delante de él. En esa frenada a la horquilla. Nada, madre qué, mía. Qué demostración de pilotaje. Simón Mir, que en cada curva adelanta a un piloto. Espectacular, vamos. Demostración de pilotaje. Ahora solo le falta ir a por Miguel, que lo tiene a casi 4 segundos. Y vayamos ahí entre Alejandro y Tony Santa Clara. Tony Santa Clara se mete en quinta posición y Alejandro ahí está defendiéndose también de los ataques de Marcelo Giordano, el cual viene bastante fuerte. Ya vienen bastante juntos estos coches de detrás también. Wow, paralelo para estos dos pilotos. A ver, Alejandro. Alejandro lo vemos ahí con esa esquí blanca y rosita. P6, el equipo A80 SRT. Tenemos a un Luis Peixoto intentando acercarse a ese grupo de adelante y defendiéndose de los ataques de esos coches de Héctor García y Daniel Martínez. Bueno, es que por detrás, fíjate, claro, efectivamente, por detrás de Alejandro Díaz y Marcelo Giordano tenemos a Héctor García liderando el grupito este de 4, que está en pleno paralelo Modes Games y Daniel Martínez. Luis Peixoto. El adelantamiento ahí de Luis Peixoto. Se coloca por el interior en esa curva y también lo hace... Héctor García. Héctor García, adelantamiento de Luis Peixoto a un Héctor García que le están poniendo. Daniel Martínez hacía el adelantamiento, perdón. Bueno, Luis Peixoto ha adelantado a Héctor García y Daniel Martínez sí. a Modes Games, exactamente. Diurka batalla ahí con Alejandro Tomeno, el cual se va bastante largo y pierde la tercera posición. Y. Tony Santa Clara, no, Tony Santa Clara. Tony Santa Clara ahora mismo en paralelo con. No, para, Alejandro, no perdón, Alejandro en paralelo es el. Y Diurka, sí. Y Diurka, exactamente. Intercambio de posiciones nuevamente. Interior bueno, para madre mía, Diurka. Madre mía, ese paralelo. Sí, parece eterno, ojo, que aguanta por ahí, por el exterior. ¿Cómo se nota ahí en la trazada de Diurka que sabe que tiene un coche en paralelo y le ha querido dejar ese espacio, Sí, sí. Y bueno, un poco de contacto, un poco de amor ahí, ¿no? Mínimo en esa chicana. Y cuidado con Tony que viene por detrás y va a aprovechar esta situación que está en la que están perdiendo tiempo estos dos pilotos, Diurka y Alejandro Tomeno. Así es. Bueno, Diurka intentando ese interior. Vamos, Diurka ahí, chapa lateral. Y posición ganada para Diurka, vamos a ver, ahí están, siguen en paralelo, madre mía. Eterna la batalla, ha durado toda la vuelta. Se mete ahí en el rebufo, efectivamente, porque sabe que viene Tony Santa Clara muy fuerte por detrás. Míralo. Sabía que le iba a dar un toque. Bueno, el que se está aprovechando de la situación es Tony Santa Clara, el que se está aprovechando totalmente. Alejandro Díaz también se ha pegado a estos tres pilotos. ¿Tú crees que habrá un full wide aquí? Bueno, paralelo y doble paralelo sí estamos viendo. ¡Qué batalla! No se sabe, estos cuatro pilotos, a lo mejor Alejandro Díaz termina el tercero, que es ahora mismo Diurka. Aquí puede pasar de todo, hasta el banderazo de cuadros no está dicho nada. Bueno, pues a falta de 22 minutos para que termine esta segunda manga de la ronda 2,
muy atrás, muy a saco van los pilotos. Yo no veo aquí gestionar a nadie en la goma. Y ojo ese coche negro, esa mancha negra de Héctor, que está cerquita, ¿eh? Puede aprovechar también esa batalla entre cuatro coches. Sí, Héctor García, que lo vemos ahí con algún pequeño daño aerodinámico y ya se ha pegado al culo de a Alejandro Díaz Reina, el cual vamos a ver la vista a la trasera. Ahí tiene a Héctor García ya pegadísimo. Y por delante, vámonos a la cámara del cockpit de Alejandro. Por delante tiene es a, estos, un tren, a estos tres magníficos. Es un tren de cinco coches. Cuidado con Diurka, que ha traccionado mal casi trompea, pero bueno, ha conseguido salvar el coche y no irse. Ha salvado, sí. Y bueno, Héctor García con paralelo con Alejandro Díaz Reina le gana la quinta posición. P5 ojo para a Simonomil, ojo a Simonomil, que ya se ha acercado a Miguel, Joder, pues estaba a 5 segundos. Pues mira, ya es que está pegado al culo. Está pegado al culo de Miguel Bedoya. Y ya solo pasados 10 minutos ya ha conseguido recuperar todo ese margen que tenía Miguel Bedoya sobre él. Parece que va a intentar el adelantamiento en esta última curva, la horquilla un poco más abierta, ¿no? La segunda horquilla que no la primera. Se ve con más ritmo Simón, pero muy buena defensa por parte de Miguel de Bedoya. De momento lo está manteniendo el tipo. Veremos a ver cuánto tiempo es capaz de mantener esta situación. Simón no aprovecha el rebufo, no sé por qué no se mete detrás del coche. Ahora sí. Quizás porque haya tráfico delante, esté viendo que sea mal momento para adelantar ahora, no sé. Lo tiene y solo tiene que ser paciente. Así es. Y lo sí, mucho. Sabe que quedan 20 minutos todavía y bueno, vámonos con la batalla que están teniendo Alejandro Tomeno y Tony Santa Clara, que sí. Se están hinchando de incidentes, que recuerden que son 50 incidentes y con el chapa chapa al final te cargas y te puede expulsar el servidor. Un doblado que se quita perfectamente. Sí. Uy. Ahí demasiado optimista Tony Santa Clara, diría yo, sí. ha ido a saco. Si no se llevaba el muro por delante, se iba a llevar a Héctor García. O Alejandro, sí. No era Alejandro Tomeno. Alejandro. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no ha perdido muchas posiciones y continúa ahí pegado a Héctor García. Uy, lo pierde. Bueno, esto quizás rompa un poco el grupo de 5, pero sí que es verdad que hay bastante batalla por aquí. Bueno, aquí tenemos un grupo de Roberto Gil, liderado por Roberto Gil. Bueno, liderado eso por mismo te iba a decir ahora. Marcelo Giordano, que trae detrás a un. Bueno, y ojo Simonomil, ojo Simonomil. Que lo podría intentar ya. De momento continúa ahí, pero Marcelo Giordano. Enol. Fijaros lo que trae por detrás. Trae por detrás a Enol Luis, a Roberto Gil, a Gian Claudio Grossi. Simón se coloca en paralelo. Me ha pasado. Vamos a ver la salida de la curva, que parece que traccionaba mal. A Miguel Bedoya ha chocado contra el muro interior y se ha escuchado el golpetazo, se ha escuchado brutal el golpetazo y ha perdido un poco de tracción. Simón ha retumbado todo lo de Norris Ring con ese golpe. Simón Mil ya en primer lugar y ahora ya nos vamos más tranquilos con la batalla que está teniendo Héctor García, que ha superado a Alejandro Tomeno, un Héctor García que está a 12 segundos de Miguel Bedoya, yo creo que. Y ojo Luis Peixoto también, que se colocaba en paralelo en esa última horquilla. Vamos a ver el rebufo si le favorece. Alejandro Tomeno también muy pegado. La verdad es que estamos viendo a Luis Peixoto, pero veíamos por el otro lado con la vista aérea a Alejandro Tomeno y a Héctor García muy pegados. Mucha Tony batalla Santa en pista Clara, de momento. Ahí está Tony Santa Clara en ese grupito de también seguido por Alejandro Díaz Reina. Sebastián Fábregat en pleno paralelo con Ghetto Getronas. Ahí le coge el interior. No, Ghetto se atreve por el exterior y traza perfectamente. David Aguarón también con Diurka.
Sí, Diurka se ve que ha tenido algún problema y ha perdido bastantes posiciones. Ahora la está recuperando. Gian Claudio Croce, ahí lo tenemos con Roberto Gil. Visión trasera del coche de Roberto Gil, del equipo FanRacer Team. Bueno, se pone en paralelo ahí y paralelo, continúa el paralelo entre el piloto español y el piloto italiano. Y Model Games también está teniendo su pelea de paralelos con Daniel Martín. Y ahora ya parece ser que Model está consolidando el adelantamiento. Sí, pues se la lleva Roberto Gil y vámonos con Model. Bueno, Model muy bien situado en P7. Había tenido una primera manga no tan buena, pero en esta segunda está ahí haciendo top 10 y liderando este grupito que trae por detrás a Daniel Martínez, a Marcelo Giordano, a Enor Luis. Son dos Porsche negros y otro Porsche blanco de Enor. Madre mía, la de batallas que están habiendo ahora mismo en pista, ¿eh? Bueno, uy, veíamos un trompo de Roberto. Sí, te iba a decir eso, es que Roberto estaba teniendo buena carrera después del incidente en la primera curva. Ha remontado bastantes posiciones porque se fue a y ojito al paralelo de Luis Peixoto con Gian Claudio. Ahora ya parece ser que Gian Claudio se ha colocado por delante de Luis. Sí que es verdad, estoy viendo demasiada acción en pista ahora mismo, ¿eh? A falta de 15 minutos, estamos en mitad, en pleno Ecuador de la segunda manga. Yo diría que no están conservando ningún piloto, vamos. No, no, de momento se están atacando todos y no sé si es que habrán visto que el desgaste en este circuito era bajo o no lo sé, la verdad. Pero bueno, no me cuadra ver tanta pelea. Marcelo Giordano, el piloto de Locos por el Simo, está ahí en plena batalla con Daniel Martínez, con el Lord Luis, que viene por detrás también bastante fuerte. Batalla aquí a 4, liderada por Modest Games. Intercambio de posiciones, aquí vemos a Sebastián Fábrega, que ha superado a Ghetto Getronas, que yo diría que ha tenido algún problema. Y Enol, que está poniéndose en paralelo con Marcelo Giordano. Vamos a ver si aprovecha ese rebufo en esta recta de meta. Pegadísimo, lo que pasa es que cuando se quite del rebufo para adelantarlo, Marcelo continuará con el rebufo de Daniel Martínez. Al límite de los pilotos y nada, no intercambian posiciones. David igual Aguaro, también intenta aquí conservar ahora, ¿no? Todo lo que no han conservado ahora, claro, intentan conservar. Ahora empezar a anotar los neumáticos y ir a, bueno, pues vamos a conservar ahora. Vamos a hacer un pequeño repaso. Simo 1000, espectacular remontada desde la P10 hasta primera posición. Ya está tomando distancia, 4 segundos. Piloto de Churi Sports, incansable en su historias. Y bueno, ahí derrape de Simón O'Mill en la primera curva y maniobra espectacular de volante. Menudas manos. Miguel Bedoya haciendo una muy buena carrera en segundo lugar. Aún mantiene bastantes distancias con respecto a Héctor García, que lo tiene a 10 segundos. Alejandro Tomeno en cuarto lugar, el piloto español de Tomeno Rassi. Tony Santa Clara de Cacahuete Tingoreca en quinto lugar. Alejandro Díaz Reina sexto. Buena carrera para Alejandro, que se mantiene ahí en P6 y no es nada fácil. Modest Games, espectacular carrera que está haciendo nuestro amigo Modest en P7 y liderando un grupo muy interesante y muy divertido que estamos viendo, que trae por detrás a Marcelo Giordano súper fuerte. Daniel Martínez, Enol Luis. Bueno, este grupito está bastante reñido.
hecho Marcelo Riordan parece que intenta meterle el coche ahí a Modes, ponerse al lado, cogerle el rebufo suficiente y vamos a ver qué pasa. Ahí va la horquilla, parece Marcelo se coloca por la línea exterior, forzando quizás el error de Modes, pero no llega ese error. Bueno, y Tony Santa Clara y Alejandro Tomeno en pleno paralelo. Tony Santa Clara ha pillado a Alejandro Tomeno y está intentando disputarle esa cuarta posición. Así es. Van a llegar a esa última horquilla. Parece que se va a preparar Tony mejor esa salida. Efectivamente, tracciona muy bien, le coge el rebufo y... Le he visto un contravolanteo ahí de haber patinado un poco, ¿no? Pero ha salido bastante bien. Bueno, de momento no hemos visto que ninguna arqueta de las de desagüe hayan saltado por los aires. Se ve que están bien, bien soldadas antes de la carrera y le hemos echado un repaso, pero... Se cuela por dentro, ¿eh? Ojo Tony, que la prepara muy bien ese adelantamiento. Sí, intercambia posición a Alejandro Tomeno y... Y bueno, yo creo que no está todo dicho, todavía quedan 10 minutos y veremos más intercambio de posiciones por aquí. Así es, veíamos que se colocaba por esa línea exterior e intentaba pues cerrarse más en la salida de esa horquilla. Le ha salido estupendamente esa maniobra. Bueno, por aquí tenemos a Enol Luis, que ha superado a Marcelo Giordano. Madre mía, ojo, eh. Enol. Toque por ahí. Hay que ir con cuidado con esos toques contra los muros que te pueden arruinar la carrera. Sí. Nos vamos a. Por el interior. Se tira. Parece ser que. Parece ser que consolida ese adelantamiento para esa séptima posición. Sí, lo que estoy viendo es que se ve que la trazada ideal es el interior. O sea, estamos viendo como muchos pilotos se abren bastante para traccionar bien, pero no consigue adelantar así. Sin embargo, el que se mete por el interior es el que consume el adelantamiento al final. Bueno, quizás ahí el truco es que es forzar un poco a que el coche que va por el interior se pase un poco de frenada y poderte colar tú o hacerle el lacito en esa curva. Sería forzando, bueno. Forzándole ese error, pues parece ser que han culminado bien esos adelantamientos. Bueno, el paralelo entre Daniel Martínez y Marcelo Giordano también. Veíamos que... Mira. Justo lo que digo, que sí. se cuela hacia afuera, ¿no? frena pronto. Muy buena el lacito, le ha hecho David. Se vuelven a intercambiar posiciones en esa chicane. Es buen sitio para defender ese adelantamiento. Bueno, pues estoy viendo el chat de Twitch, nos lo tiene muy activo Bauer y compañía. Qué batalla. En el chat de YouTube nos comenta Hispanolator que muy bonita lucha la de Domeno y Diurca que habíamos visto antes. Continúa Bauer y Rafa el chat de Twitch, bastante animado. Y bueno, y Enrique Muñoz que nos le da ánimos a Modes que está en P7 y a la caza de Alejandro Díaz. La verdad es que Modes están teniendo muy buena carrera. Qué bonito. Qué lucha entre David y Marcelo. Bueno, pues por lo que estoy viendo yo aquí, 12 espectadores en Twitch y 12 espectadores, 13 en YouTube. Bueno, pues... ¡Oh! David lo pierde. No ha perdido David Nomo, ahí veíamos que Sebastián Fábregas le ganaba la posición, ¿no? O la mantenía. Luis Peixoto también aquí muy pegado a Roberto Gil.
pues ya quedan 6 minutos. Tiene daños. Tiene bastantes daños Daniel. Daniel tiene. Se ha hecho corta, ¿no? La carrera. Sí, tío, ha tenido un choque ahora. Se me ha hecho muy corta, la verdad. Pues estoy viendo que Daniel está teniendo, tiene la parte frontal al 100% dañada. Ha hecho un trompo. Incluso tiene un foco delantero dañado. Bueno, ahí hemos visto como Diurka se pasaba de frenada totalmente y nada, y Daniel Martínez consigue mantener esa P11. Yo es lo que digo, en esa curva, como vengas por el interior y te pases de frenada, te hacen el adelantamiento. Tiene una frenada muy delicada y es muy fácil cometer errores ahí. Sobre todo cuando estás nervioso defendiendo alguna posición. Diurka lo intenta nuevamente con respecto a Daniel Martínez, disputándole esa P11 que seguramente le dará algún puntito más. Efectivamente vemos como Daniel Martínez tiene... va tuerto, va con un faro bastante dañado y Diurka se lo come en recta. Se pasa un poco. Ojo, Luis Peixoto, se pasa nuevamente Diurka, nueva repetición de la. Vuelve a perder. Bueno, paralelo, mantiene ahí el paralelo porque ha derrapado un poco Daniel Martínez. Y Diurka ahora va a disponer del interior. Vamos a ver si le da un poco de ventaja. Daniel Martínez, al final Diurka se lleva la posición. Bueno, por su parte Luis Peixoto ha conseguido adelantar a Roberto Gil, a quien tiene pegado a su trasera. Uf, se ha colado Dan. Oh, y atropella. Uy, 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 por atrás. Por atrás también, Luis Peixoto. Bueno, Luis Peixoto que recupera el coche un trompo con mucho estilo. Hace patinar el coche para encararlo hacia la recta. Y una pena porque estaba luchando ahí por una buena batalla. Y bueno, el que vemos que ha perdido bastantes posiciones en Modest Games, que ahora está en P10. Traía por detrás a pilotos muy rápidos como Enol, Marcelo y Gian Claudio. Y bueno, han conseguido superarle. Se encuentran en pista los dos pilotos integrantes del equipo FunRacers Team, tanto Roberto como Diurka. Y un poquito más adelante tenemos aquí a Gianclaudio Grosse por esa batalla por la P8 contra el piloto uruguayo Marcelo Giordano y contra el piloto italiano Gianclaudio Grosse. Locos por el Simu contra Absolute Motorsports. Como se ven los frenos al rojo vivo, estos coches lo dijimos, creo, en la primera ronda. Es la sim que cuando siempre se hablan de Porsche, la silueta que se te viene a la cabeza es este coche, ¿no? La silueta y la línea que tiene el Porsche, la línea que siempre ha mantenido Porsche, quizás sea la más mítica. Y es muy bonito de ver, ¿no? Visualmente son preciosos. Este circuito en Nürburgring, al ser circuito urbano, tenemos las cámaras bastante cerca y vemos cualquier detalle de esa carrocería, de la skin, de todos los arañazos, ¿no? Todos los restregones que tienen los coches laterales. Ojo de Diurka, que se coloca al rebufo de Daniel Martínez. Ha traccionado muy bien Diurka ahí en esa última curva. Yo creo que le ha tocado un poco. No. A ver, porque... No, la adelanta por el exterior, ¿eh? No veas qué adelantamiento. Ha patinado ahí un poco Diurka, pero no... Bueno, y Diurka que tiene delante... Ah, bueno, delante será un piloto doblado seguramente. No, es Modest. ¿No? Ah, no, es un doblado, perdón. Es un doblado, sí, sí. Que se aparta perfectamente y... Nada, no quiere perjudicar a nadie. Cosas es que no bueno, veo. Uy, tenemos a Roberto Gil, ¿no era? Roberto Gil dándole besitos contra el muro. Es bastante devoto y se flagela cuando no lo vemos y cuando lo vemos, ¿no?
Bueno, tenemos con el morro totalmente dañado, parece ser. Ya segunda carrera de Roberto Gil, la verdad es que... perdonadme que me ría, pero es colega y amigo y... Si no me río de Roberto, no me río de nadie. Es como si me pasara a mí, vamos, me siento identificado y al final ya... Estás terminando la carrera y ya te, mejor reírte que si no te tira al suelo y te pone a llorar, ¿no? Nada, yo lo que tomárselo con humor. Sí, yo creo que Roberto está aprendiendo muchísimo últimamente. Ha tenido un avance brutal. Cuando yo antes le sacaba a lo mejor 2 o 3 segundos por vuelta, sin exagerar, ahora lo tengo delante y se me distancia, se me va distanciando en muchas categorías y no hay manera de cogerlo. O sea, ha pegado una mejoría brutal y yo creo que es debido también a la experiencia que está teniendo, debido a tantos campeonatos que ya está teniendo también, el haber cogido diferentes categorías, el practicar con diferentes coches en diferentes circuitos y a este gran nivel, ¿no? Al final, pues esos son los resultados, ¿no? Esto es experiencia y, la ha perdido David. Y más experiencia, no es otra cosa. Nadie sabe, nadie nace sabiendo. Sí que es verdad que un Simon Mir con menos experiencia que tenga ya te hacen mejores resultados, pero bueno, sí. Realmente Simon Mir no sería nadie si no llegase por la experiencia que tiene. Y nada, y recomendamos a todos los pilotos, a todos los participantes que entrenen en los servidores que están 24/7 abiertos, están siempre abiertos para quien quiera entrenar y ir lo más preparado posible a la carrera. Así es, y cuanto más entrenas, pues al final pues vas recortando tiempo y más tiempo y te hacen más regular. Bueno, pues Simon Mir ya lo tenemos ahí en la última vuelta. Un Simon Mir que no sé ya qué. ¿Ya es la última vuelta? Sí. ¿Qué podéis comentar de Simon Mir? La verdad es que en este campeonato yo me pensaba que iba a tener a Héctor García un poco de rival o a Enol Luis, también ha marcado algún tiempo que parecía que tal. Pero. Sí, bueno. Parecía que Enol no. Claro, como celebra. Sí. Ahí está. Cruza por línea de meta. Merecidísima la victoria. Felicitar a Simón por estas 2 victorias. Miguel Bedoya que ha llegado en segundo lugar. Miguel Bedoya que ha hecho un carrero. La verdad es que se ha mantenido ahí a muy poca distancia de Simón Mir. Ha mantenido el tipo y nada. Y una muy meritoria segunda plaza para el piloto alemán. Belga. Vale. Sí, perdón. Héctor García completa ese podio. Tony Santa Clara, cuarto lugar. Quinto lugar para Alejandro Tomeno. Sexto lugar para Alejandro Díaz. Enol Luis, séptimo. Marcelo Giordano, octavo. Gian Claudio Grosse, noveno. P10 para Modes Games. Ahí tenemos la vuelta rápida de Modes Games, de Simon Mir, perdón. Diurka P11. Daniel Martínez P12, David Aguarón P13, Luis Pichota ha llegado el 14, Roberto Gil el 15, Sebastián Fabre el 16, Gueto el 17, David Nomo 18, José Valencia 19, Carol Campo el 20 y Ignacio Negro y Antonio Merino, que no sé yo si habrán terminado, habrán llegado a terminar la carrera. Me da a mí que no. Creo que no han acabado. Lástima. Bueno, chicos, pues... Nada, yo por lo que he estado viendo, bastante animados los dos chats. Y vamos a ir cortando ya la retransmisión. Recordaros que mañana tendremos la carrera de la Corona Champ, quinta ronda ya, donde tenemos la participación especial de Mikel Azcona, al lado de pilotos como Luc Musto, Orlando Teleiro. Simon Mir, Diego Lisasso, es brutal el nivel que estamos teniendo en la Corona Champ. El viernes también tenemos la Open Series, que tendremos ahí un Denis De Marco liderando al equipo Balas y Racing. Y bueno, y el sábado recordad que tenemos el evento solidario de VRG, de Open Arms. Y durante toda la tarde y parte de la noche estaremos retransmitiendo y participando en las 4 carreras de resistencia, donde va a haber bastantes equipos y va a estar muy muy divertido.
Bueno, nada, agradecer a todos los que nos hayan visto, a todos los participantes y bastante animado por lo que veo el chat de Twitch y de YouTube. ¿Algo que comentar, chicos? Sí, un par de carreras muy animadas, ha estado muy emocionante y bueno, dar un saludo también a la audiencia y gracias por vernos a todos. Eso es. Venga, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión y nos despedimos de todos. Hasta la siguiente. Saludos. Saludos.